Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas al taller del día de hoy. Disculpen un momentito el retraso. Hemos estado haciendo algunos ajustes aquí. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente nos estamos encontrando para trabajar nuestro taller de tejido. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestra muñequita. Ya habíamos avanzado algunas... ya habíamos avanzado lo que es la cabeza, el cuerpo, nos falta trabajar lo que es la cabeza. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidas a las que van llegando. A ver, vamos a esperar un momentito. Mientras las compañeras van ingresando. Sí, he trabajado un vestido. Y les comento que es el mismo patrón del vestido de la muñeca principal que trabajé. Es el mismo, solamente he hecho algunas modificaciones. Después es el mismo. Solo he cambiado los colores. Y esto lo trabajé para que ustedes puedan ver que podemos hacer distintos modelos, digamos, o distintos vestidos cambiando los colores de nuestra muñeca. Ok, en esta oportunidad yo, bueno, le hice este vestidito. Quería hacerle un bordado aquí, no me ha dado tiempo. El vestido tiene un vuelo, está acá abajo. Ya, uy, está fallando, creo que la energía eléctrica. Ya está. Y bueno, tiene aquí en la parte de atrás un botón igual que la otra, porque es, como les decía, es el mismo modelo. Ok, y ya mi muñeca, pues ya tiene dos cambios de ropa. Ya, el día de hoy, pues vamos a trabajar. Vamos a terminar de trabajar lo que es la cabeza, ¿sí? De nuestra muñequita, ¿ya? Y vamos a trabajar el vestido. Por eso es que he trabajado este otro modelo, pues para mostrarles, para que vean cómo va a quedar, ¿ya? Acá tenemos... Tengo el vestido original. ¿Ya? El vestido... original. A ver si me esperan un momentito, porfa. Bueno, mientras van ingresando, chicas, en realidad no puedo ver nada, no me sale nada de la información. No sé cuántas personas están en el vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida, señora Delicia, señora. ¿Cómo está, señora Dora, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidas al taller. Y pues, por supuesto, este es el modelo original de la muñequita, ya. El modelo del vestido que hemos trabajado original, pero como les decía, yo he trabajado acá, aquí está el botoncito, he trabajado otro vestido en otros colores, porque el modelo es el mismo, ya he trabajado en otros colores, ya, y para hacerlo un poquito más alegre le he trabajado en otros colores, pero el modelo es el mismo. Y yo les voy a explicar también cómo se ha trabajado, si es que no se preocupen, ¿sí? Por ejemplo, si no le ponemos este volado, es igual. Solo que no lleva la blonda y le hice otro cambio de colores. Y después todo es igual. Bueno, vamos entonces a empezar a trabajar. Sí, todavía no hemos cosido lo que es los brazos. Ya, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a coser. Sí, ahora lo vamos a trabajar. No se preocupen. Ya. Bueno, recordarles que también ya vamos a... Terminamos nuestra muñeca y vamos a trabajar nuestro monedero. Ya, así es que vayan buscando sus materiales. Igual las flores, los colores son opcionales, recuerden. Y también de nuestra carterita. Yo también, para hacer mi carterita y no tener la misma, voy a cambiar de colores. Voy a cambiar de colores de mi carterita. Ya, así es que ya ahí ya tengo más opciones. Y pues a la muñequita ustedes la pueden vender y la pueden trabajar pues con varios cambios de ropa. Ya, para que así las niñas se diviertan más y tengan más ingresos ustedes en las ventas con sus muñecas. Ya, chicas, vamos entonces a empezar el taller. A ver, un momentito. Un par de estos. No sé, entonces vamos a trabajar. Nos habíamos quedado... ¡Ay, Cherry! ¿Qué tal? Buenas, muchísimas gracias por las estrellitas. Hola, señora Victoria, buenas tardes. Bienvenidas a todas las que van llegando, chicas. Bueno. Vamos a ir trabajando entonces la cabeza. Nos habíamos quedado en la ronda 6 y 7, donde teníamos que tejer 48 puntos
¿sí? Hasta esa ronda, repetido, es la ronda 6 y la ronda 7, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar la ronda 8. Chicas, les recuerdo que pueden ir agregando más este nap, ¿ok? Nosotros hemos estado agregando, vamos a agregar acá con este mismo, con la pinza, se pueden apoyar porque con la tijera vamos a apoyarnos con la tijera. ¿Sí tienes? No hay. Ah, ya, gracias. Ya vamos a apoyarnos entonces con la tijera para ir metiendo la napa. Una barra de silicona. Ya está. Listo. Así, ¿ven? Gracias. Ya. La barra de silicona la vamos a usar para asegurar la cabeza y el cuerpo, ¿ok? Yo ya les había comentado la clase anterior. Ya, ahora lo vamos a hacer. Entonces vamos a ir avanzando, chicas. Así de esta manera. Ya. Vamos a avanzar. Buenas tardes, señora Flor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidas a todas las que están ingresando. Señora Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Vamos a trabajar la ronda 8. Recuerden que al terminar el taller les voy a estar enviando lo que continúa, ¿sí? Habíamos quedado que en el grupo 1 están enviando el avance de sus piernas y los brazos. Presentan el avance y pasan al grupo 2. Donde ya se les está enviando lo que continúa del taller, ¿ok? Ahora vamos a continuar. La ronda 8 son 7 puntos y un aumento. 1, 2 y marcamos. Marcamos. 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7 puntos. Y a continuación tejo 2 puntos juntos, que es un aumento. Ya está. Repetimos esto por toda la vuelta. 1, 2. A ver un ratito. 3. Señora Aide, ¿cómo está? Bienvenida. 4, 5, 6, 7 puntos. Y ahora hacemos... Perdón, aquí. Un aumento. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicas. Las invito a que nos ayuden compartiendo, nos ayuden regalándonos un me gusta. Recuerden que la misión de es que en todas aprendamos. Las invito a las que quieren unirse al grupo de WhatsApp, quieren tejer la muñeca, pueden dejarnos un mensajito para poder ingresarlas. 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, 7 puntos y a continuación un aumento. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos y a continuación tejemos un aumento. ¿Ya? Nuevamente repetimos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. Así, chicas. ¿Ok? Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Entonces, ahora vamos a trabajar. La ronda número 9, vamos a tejer puntos bajos. Un punto en cada espacio. Tenemos 54 puntos. ¿Ok? Tenemos ahorita 1. 2, 3 y vamos a ir marcando, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas al taller.
Uy, un saludito hasta Venezuela, señora Irma, ¿cómo está? Rosa María, buenas tardes. Señora Rosana, buenas tardes. Bienvenidas al taller. Entonces, como les digo, en esta vuelta que estoy tejiendo, que es la 9 de la parte de la cabeza que estamos tejiendo, se va a trabajar un punto en cada espacio. Un punto en cada espacio. ¿Ok? Así. La cabecita va a tomar forma, chicas. Nuestro peinado les voy a enseñar la próxima clase. En esta clase vamos a avanzar lo que es el vestido, ¿ya? Terminamos la cabeza y avanzamos nuestro vestido. Listo, entonces, a ver. Bueno, hasta donde nos dé tiempo. Ya está, un punto en cada espacio. Así. Y ahora entonces la ronda número 10, vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Ya, vamos a proceder a tejer ahorita que terminamos. 8 puntos y un aumento. Bueno, chicas, me llegan un poquito tarde sus mensajes, pero ahí vamos. Porque no veo ni cuántas somos, ni cómo vamos. No sé por qué no sale en el celular. Ya está. Así, ¿ven? La cabecita va a ir tomando poco a poco, de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Y recuerden que no hay apuro, chicas. Ustedes mismas están planificando el tiempo en el que van a tejer su muñeca. Terminan de hacer las piernas y los brazos, el tiempo que se demoren, y yo las paso al otro grupo, si no hay ningún problema. Ya, si es que avancen tranquilas. Ahora, la vuelta 10, como les dije, son 8 puntos y un aumento. Tejemos 1, 2, marcamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 8 puntos y un aumento. Ok, vamos a seguir avanzando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Nuevamente tejemos un aumento. Ay, perdón, perdón, chicas. Se movió. Ahora sí, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos y un aumento. Ya. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Señora Nilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Mari, hola Nisefrit. Hola Caro, ¿cómo estás? Bienvenidas al taller. 3, 6, 8. Y a continuación un aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. 8 puntos y un aumento. Ya. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos y a continuación un aumento.
¿Ya? Ahora vamos a trabajar. Vamos a trabajar ahora, chicas, la ronda 11. La ronda 11 la vamos a tejer con puntos bajos nada más. Ya vamos a tejer 60 puntos bajos. Tenemos 1, 2, ¿qué es lo que corresponde? Un punto en cada espacio. ¿Ya? Esto no lo voy a contar, pero tenemos 60 puntos. Voy a tratar de avanzarlo más rápido, chicas. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas a las que van llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos trabajando la cabecita de nuestra muñeca. Vamos a terminar de trabajar la cabeza y vamos a empezar a trabajar el vestido. Si pueden hacer una mezcla de colores, chicas, una gama de colores, y pueden trabajar varios vestiditos para que su muñeca tenga varios cambios de ropa. Entonces, aquí estamos. Vamos a tejer 60 puntos bajos. Ya está. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, les voy comentando un poquito. No se olviden que vamos a tener muy pronto un sorteo por el mes de mamá y también nuestra rifa. Yo van a estar anunciando ya el día del sorteo. Va a haber muchas ofertas, muchas sorpresas. Va a haber, ¿sí? Porque no solamente se va a sortear la canasta, sino que vamos a sortear otros premios. Ya, para las clientas, por las compras que realizan las clientas. Okay, entonces, si ya has realizado en este mes tu pedido, ya, y te vamos a estar enviando los tickets, ya. Ya estamos enviando poco a poco según la relación de los clientes para participar del sorteo. Y si alguien quiere participar de la rifa, ya vamos a estar anunciando también. Si alguien quiere participar de la rifa, el costo de la rifa es de 15 soles el ticket, ¿sí? Y si alguna quiere participar, nos puede dejar un mensajito en nuestro WhatsApp. Pues para los pedidos, usted me puede escribir a mi número de WhatsApp. Nosotros manejamos un catálogo de colores, manejamos un catálogo de accesorios y un catálogo de lanitas. Cualquiera de los productos que compre, usted puede puede tener un pedido mínimo. Cada ticket es de 30 soles. Por cada 30 soles estamos dando un ticket y pues están ingresando para el sorteo. ¿Sí? Va a haber muchas sorpresas, así es que no se vayan a perder. Les vamos a estar anunciando el día que vamos a hacer la transmisión y vamos a hacer el sorteo y la rifa. ¿Ya? Ay, señora Consuelo, ¿qué le pasó? Oh, espero que usted se encuentre bueno, que se mejore, señito. Cuídese mucho, siga lo que le dice el doctor. Hágase su revisión y no se preocupe que aquí yo la espero, la esperamos nosotros las compañeras para poder seguir tejiendo. Con calma, lo primero es la salud. Siempre es importante, chicas. Sin la salud no tenemos nada. Un abrazo a usted también. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir trabajando. Ahora nos toca la ronda 12. Vamos a tejer 9 puntos. Tenemos 1, 2. Recuerden que los videos los estoy subiendo a YouTube después de la transmisión. En YouTube pueden encontrar los videos porque a veces Facebook nos ha borrado varios videos. Entonces ya hemos decidido que los vamos a subir a YouTube. Y ahí en la plataforma ya va a quedar para que ustedes lo puedan usar. Ya tenemos 3, 6, 7, 8. 9 puntos y el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y un aumento.
otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y tejemos el aumento. Ya recuerden, el aumento son dos puntos bajos en un mismo espacio. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y a continuación un aumento, chicas. Muchísimas gracias a las amigas que están compartiendo nuestra transmisión. Ya les he dicho que muy pronto vamos a tener sorpresas también para las amigas que comparten, que siempre nos siguen en nuestra página en Facebook, que comparten nuestros videos, nos regalan me gusta, comparten nuestras publicaciones. Tenemos 4 puntos, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora tejemos un aumento. Muchísimas gracias, señora Magdalena, por enviarnos las estrellitas. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y al final el aumento, ¿sí? El aumento es de puntos bajos. Estamos tejiendo puntos bajos. Chicas, lo más importante es que nosotros les explique yo con paciencia, tranquilo, lo tejamos juntas. Para así, si hay dudas o consultas, recuerden, ustedes me dejan su mensaje y podemos volver a repetir si hay algo que, pues, tenemos dudas, ¿ok? Ahora, de la vuelta 13 a la 16, vamos a tejer puntos bajos, ¿ok? Solo puntos bajos. Y bueno, vamos a conversar un poquito. Porque son vueltas repetidas, chicas, ¿ya? Son vueltas repetidas que pueden ustedes, vamos a ir tejiendo. Vamos a tratar de tejer lo más rápido. Estamos en la vuelta 13. Solamente puntos bajos. Vuelta 13, 14, 15 y 16. Vamos a tejer puntos bajos, ¿ok? Bueno, un saludo a todas. Muchísimas gracias. En primer lugar, por estar con nosotros el día de hoy en nuestra transmisión en vivo. Estamos tejiendo nuestra muñequita Frida. Ya la estoy poniendo ahí porque estamos tejiendo puntos bajos nada más. Entonces, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo para estar con nosotros. Y pues aprender, que es lo más bonito, ¿sí? Nos estamos juntando nosotros, estamos brindando los talleres gratuitos. Si alguna desea participar del grupo del WhatsApp, ¿sí? Para tejer la muñeca, porque es allí donde estamos enviando el patrón, puede dejarme un mensajito, ¿ok? Dejarme un mensajito. Mi número de WhatsApp aparece aquí en el encabezado del video, ¿ya? En la descripción del video, ahí aparece mi número de WhatsApp. Ustedes me dejan un mensajito y yo las ingreso al grupo, ¿ok? No hay ningún problema. Ya. Listo. Entonces, ay, muchísimas gracias. Muchas gracias a las chicas que nos ayudan compartiendo, que siempre nos regalan un me gusta, que están pendientes de nuestras publicaciones. ¿Las recordamos? Bueno, mi nombre es Luz Guerrero. Para las amigas que recién nos ven por primera vez, mi nombre es Luz Guerrero Sandoval. Yo soy de Lima, Perú. Y soy la profesora que está dictando este taller, ¿sí? Es el taller de la muñequita Frida. A ver, vamos a hacer una pausa. Nos dice en la vuelta 12. La vuelta 12 quedan 66 puntos. 66 puntos, Estela. ¿Ok? Y pues, bueno, les estaba comentando. Estamos trabajando nuestra muñequita Frida y no solo vamos a trabajar la muñeca, sino que es una colección que estamos haciendo. Luego vamos a trabajar el monedero, que es un monedero muy, muy bonito. Lo voy a poner por acá para que lo vean. Ahí está nuestro monederito que vamos a trabajar. ¿Sí? Para las que quieren trabajar con nosotros el monederito, pueden ir buscando una boquilla del número 8.
¿sí? 23 espacios tiene en cada lado. Boquilla de 8 centímetros. Y lo trabajé con hilos de algodón. El hilo de algodón que nosotros usamos para nuestro proyecto, el mismo que estoy tejiendo la muñeca, es hilo 100% algodón Tanguis. Nosotros somos distribuidores de Fábrica La Colonial. Si estás en Perú, en Lima o provincias, nosotros atendemos pedidos. Tenemos 80 colores de hilos de algodón. Sí, 80 colores. Ya. Entonces, también tenemos accesorios de tejido como son los ojitos, todo lo que necesitas para tu tejido. Vendemos lanas, también vendemos lanas en la línea Silvia. Silvia Guaguita, Silvia Clásica, Silvia Algodón, Silvia Cotoni. Y muy pronto vamos a estar trayendo novedades, chicas. Porque les vamos anunciando que poquito a poquito ya nos estamos alistando para poder abrir nuestra tienda. Sí, ahora la atención va a ser de manera física también, no solamente virtual. Ya van a poder venir, van a poder escoger sus colores, poder ver los materiales que tenemos disponibles y tomar las clases. Sí, vamos a tener clases gratuitas por la compra de los materiales. Y en algunas ocasiones vamos a hacer unos talleres de pago con el número de reducido de personas. A ver, Clarita. Ya, sí, por supuesto. Vamos a repetir, ¿ya? La clase pasada nos hemos quedado en la ronda número 7, ¿se acuerdan? Les indiqué que se tejía ronda 6 y ronda 7. Puntos bajos, que eran en total 48, ¿ok? 48 puntos bajos. Entonces, luego de esa ronda, sigue la ronda número 8, en la cual se hemos tejido 7 puntos, un aumento. Y esto lo hemos repetido alrededor de toda la vuelta. La vuelta número 9, hemos tejido 54 puntos, un punto en cada espacio, no hay aumentos. La ronda número 10, 8 puntos, un aumento. Aquí tenemos 60 puntos. Ya. La ronda número 11, hemos tejido los 60 puntos sin trabajar ningún aumento. La ronda número 12, hemos tejido 9 puntos y un aumento. En total, 66 puntos. ¿Ya? De la ronda 13 a la 16, que es lo que estamos haciendo ahora, vamos a tejer un punto en cada espacio. Por eso es que estoy hablando. Por eso es que les estoy contando lo que estamos trabajando, porque como son puntos bajos, pues no estoy contando en realidad los puntos. Vamos a contar las vueltas. ¿Ya? Vamos a contar cuánto vamos. Pero son 66 puntos ahora lo que estamos tejiendo, ¿sí? De la vuelta 13 a la vuelta 16, ¿ok? Listo, Clarita. Igual el video, no te preocupes, queda desde el inicio guardado para aquellas amigas que han llegado un poquito tarde. No se preocupen. Y lo vamos a subir, como les estaba diciendo, a la plataforma de YouTube para que ya ahí quede guardado y ya nadie nos lo borra, porque Facebook nos borra los videos. Bueno, he tenido oportunidad de que me ha borrado algunos videos, aún no sé por qué, pero bueno, por algo será. Ya. Entonces estamos tejiendo puntos bajos, ¿ya? Hola Rosario, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a las que van llegando. Les comento un poquito, estamos tejiendo nuestra muñequita Frida. Sí, yo le he hecho dos vestidos. Ahí está. Ya le voy a poner otro vestido para que lo vean cómo le ha quedado. Ya. He hecho otro vestido para que ustedes vean que con el mismo patrón podemos hacer una variación cambiando los colores y quedan muy muy bonitos. Si es que si no tienes los mismos colores con los que yo estoy trabajando, puedes trabajar otras combinaciones de colores. ¿Ya, chicas? Bueno, entonces sigamos trabajando en punto bajo. Les comentaba entonces que por el momento somos una tienda virtual, pero que muy pronto vamos a atender de manera física. Ya les vamos a estar anunciando y le comentando las novedades sobre la apertura de nuestra tienda, sí, donde las voy a esperar para poder brindarles toda la asesoría ahora de manera presencial. Van a poder venir, van a poder preguntar, ver los materiales, van a ver la calidad de los materiales. Vendemos
materiales de excelente calidad y a muy buen precio. ¿Sí? Somos distribuidores de hilos y también tenemos muy buenos precios en las lanas Silvia. Así vamos avanzando. La carita no es tan redonda, ¿ok? La carita no es tan redonda. Ya no se vayan. Vamos a ir colocándole el, lo que es este, ¿cómo se llama? La varilla de silicona. Se me había ido el nombre. Para poder ajustar bien ya acá abajo el cuerpo. Hola, señora Norma, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Vamos a contar, chicas, cuántas vueltas vamos, aunque creo que solamente he tejido dos. A ver. Y bueno, he visto muchos avances de sus muñequitas. Estoy, la verdad, feliz. Muchas ya les pusieron los zapatos. Hay una compañera que nos compartió un patrón de un zapatito y muchas están tejiendo su muñequita con la solita. Le están poniendo. Están quedando muy lindas. Oh, ceñito. Si le salía muy abierto, podría haber usado quizá un coche más bajo en numeración. Pero si le ha cambiado, está muy bien. No se preocupe. No hay ningún problema. A ver, vamos a tejer. Vamos a contar ya, chicas. Esta es la... Me falta una vuelta. No hay problema, señora Rosario. Si le parece que le salió muy abierto, pues, chicas, ustedes pueden hacer los cambios. No hay ningún inconveniente. Como yo les digo, yo les muestro un patrón, digamos, un formato de trabajo. Pero si ustedes le pueden agregar algo que haga diferente también a su muñequita, un valor agregado, pues bienvenido sea, ¿no? Para aquellas amigas que venden sus proyectos, está muy bien. ¡Ay, qué bueno! Sí, le puso blondita a las medias. ¡Qué bueno! Señora Elsa, bueno, señora, no es señora. Elsa, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo sé que el trabajo a veces nos absorbe un poquito, a veces bastante. Yo lo sé. Pues yo, señora Rosario, yo tejo con el número 2. Yo no uso 225, de repente con el número 2. Y este, pues, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, gracias por compartir. Siempre veo que comparte bastante nuestras publicaciones. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya cuando te des un poco más de tiempito, de repente por ahí te nos unes a tejer otra vez. ¿Este? ¿Rojo del vestido? Sí, es rojo. Rojo 3602. Sí, sí, claro. Por ahí, ojalá, a ver, por ahí haya un espacio y te unes a tejer con nosotros, aunque sea algo pequeñito. De repente las vinchas. Me han pedido, ¿vieron las vinchas que saqué? Creo que no la tengo en la mano. La hubiera sacado para mostrarles. Bueno, la vincha es facilita de tejer, ¿ya? Facilita de tejer, las vinchas para niñas. Se están poniendo muy, muy de moda, chicas. O sea que ahí vamos a ver negocio, ¿ya? Ay, yo sé que aquí hay muchas amigas que tejen por hobby. Tenemos amigas que tejemos por trabajo. Tenemos amigas que tejemos para relajarnos. En fin. Otras amigas tejen porque están a veces con algunos problemas. Entonces, el tejido nos ayuda mucho, chicas. Y para las amigas que se dedican a trabajar esto no solo como hobby, sino como... disculpen. No solo como hobby, sino también como trabajo. Pues les comento que las vinchitas están muy, muy de moda. Los accesorios están muy, muy de moda. Pero, entonces... Justamente yo había sacado un modelo de mi vinchita de Blancanieves y me dijeron, Miss, haga taller. Y creo que sí me voy a animar a hacer el taller, chicas. Pero quiero sacar más modelos para hacer un taller completo, no solamente de una. Así hacemos varias princesitas con varios detalles.
Y ahora vamos a contar 13, 14, 15, 16. Creo que ya está. A ver, habíamos tejido hasta acá un aumento. 13, 14, 15, 16. Muy bien. Sí, yo entiendo que ahora hay muchas que no nos da tiempo. Me uno. Porque hay bastante chamba. Y bueno, pues agradecerle a Dios que tenemos trabajo, chicas. Ahora vamos a tejer la ronda 17. 10 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, antes de avanzar, vamos a colocar la barra de silicona. Ya, a ver un ratito. Y algo muy importante, porque yo no le he puesto aquí, pero vamos a contar en qué hilera van los ojos, chicas. Ay, sí, las vinchas están muy bonitas y muy de moda, por eso les digo. Ok, entre las vueltas 14 y 15, porque yo no lo había notado, miren, me descuido. No les había puesto. ¿Entre qué vueltas vamos a colocar? Voy a anotarlo acá. Entre la vuelta 14 y 15 vamos a colocar los ojos. Ok, ya vamos a llegar. Ya pasamos la vuelta 14. Ya, con una diferencia, una distancia de 6 a 7 puntos. 6 a 7 puntos bajos entre ambos ojos. Ok. Y estos ojitos... Bueno, ahora acá el cierre va por adelante. Ya, hay que ver bien eso. Tenemos acá, esta es la vuelta número... ¿Dónde está la vuelta 3? Que no la veo. Ahí ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a avanzar un poquito más, ya. Vamos a trabajar la vuelta 10. Perdón, la vuelta 17 con 10 puntos y un aumento. Y luego vamos a... avanzar dos vueltas más y colocamos los ojos. Ya tenemos 3, 6, 9, 10, un aumento. Ya, ahora lo vamos a medir, ok. Tenemos 1, 2, 3. 4, si no me equivoco, debe ser 10 o 12 de ojos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos y a continuación un aumento. Otra vez, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos, un aumento. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y un aumento. Así. Seguimos. Vamos a sacar más hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 puntos y a continuación un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Señora Silvia, buenas noches. 9, 10 puntos
Y ahora un aumento. Ya está. Vamos a colocar, chicas, los ojos, ¿ya? Vamos a contar. La vuelta de aumento que hicimos fue la vuelta número 2. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos a tratar de que sea en el centro. ¿Cuánto era la distancia? 3 y 3, 6. Vamos a ponerlo por acá. Y acá vamos a contar. Vamos a ver si abarca bien el ojo. Uy, ahora no tengo con qué medir. Chicas, me parece que es un ojo número 12 o 14. No tengo ahorita. No me han dejado el centímetro. Ya, vamos a trabajar acá. Entonces, a veces demora en entrar. Con mucho cuidado, porque yo tuve una muñeca que estuve haciendo esto y se me malogró. Ya, vamos a tener bastante cuidado. Entonces, tenemos. ¿En qué hilera está? ¿Dónde está? Si se sale. Ahí, acá. Entonces, tenemos 3 y 3, 6 acá. Eso que acá nos falta colocar. Vamos a tejer esta vuelta con un espacio de 6 o 7. Ya, 6 o 7 puntos. Entonces, con mucho cuidado, chicas. Ahora sí, para ahí va a quedar, pero voy a tejer esta vuelta que sigue para que no se me complique mucho, ¿ok? Vamos a tejer esta vuelta de acá. Ahora, ustedes lo pueden trabajar así. Yo a veces lo hago así, al revés, y quemo esta parte de atrás, ¿ya? O si no, del otro lado. Del otro lado, y también igual lo quemamos. Tenemos que quemar esta parte de acá para que se selle y no se salga, ¿ok? Vamos a tejer la vuelta número 18 y 19. Sí, voy a tejer, son puntos bajos, ambas vueltas. Ya, vamos a tejer un poquito para colocar el ojo. Ya está, así. Ahora sí voy a colocar este ojo acá. Ya luego hacemos, bueno, en realidad esto lleva un bordado. No le he puesto bordado como acá, pero le podemos hacer unas pestañas. Solamente le puse las cejas, así es que ahí sí no me compliqué mucho. Lo ajustamos bien, entonces. Y ya está. Acá creo que falta. Bien, bien ajustaditas. Ya está, chicas. Continuamos trabajando. Entonces, esta es la vuelta número 18, ¿ok? La 18 estamos tejiendo puntos bajos. Recuerden quemar, ¿sí? Quemar. Yo no lo voy a hacer ahorita porque tampoco no tengo mi encendedor. Me mudé y varias cosas que están aún por sacar. Ya está. Entonces, vamos tejiendo la vuelta número 18. 18 y la 19 también. Solo un punto en cada espacio. Chicas, hasta allí, ¿hay alguna duda o consulta? Me comentan, por favor, si es que hubiera alguna duda. Vamos a colocar la barra de silicona en la vuelta que sigue. Ok, porque ya después nos tocan una vuelta de aumentos más y nos toca disminuciones. Entonces ya hasta ahí queda la cabeza. Ya vamos a empezar a cerrar.
está, puntos bajos, recuerden. Entonces, estamos tejiendo la ronda número 18 y la ronda número 19 con puntos bajos. En total acá, no les he dicho cuántos, tenemos 72 puntos bajos. 72. Y para las amigas que recién se conectan, estamos usando un crochet del número 2. Y también el hilo es de 4 hebras. ¿Sí? Hilo 100% algodón. Ya está. Ok. Ya listo. Ronda 19. Nuevamente, puntos bajos. Hola, Normita. Sí. ¿Sabes qué? Puedes hacerle los ojitos, digamos, como que durmiendo. Creo que sería más bonita. O le puedes guardar los ojos, no hay problema, de otra manera. Los ojos de seguridad también son buenos, pero cuando son bebés, ustedes saben, chicas, que los bebés tienden a meterse todo a la boca. Hay que tener muchísimo cuidado con los niños. Bebés y niños, porque también los niños lo hacen. Entonces, es mejor asegurarnos tejiéndolos y bordándolos, perdón. Los puedes bordar. Creo que sería lo mejor. Tengamos mucho cuidado, chicas. A veces los accidentes pasan rapidito. De repente no quemamos bien y por ahí puede pasar algo. Por eso yo siempre les recomiendo, cuando es para bebés, inclusive pueden hasta bordarlos durmiendo, ¿no? Puedes hacerle un bordado como que estuviera durmiendo tu muñequita, algo así. La cabecita es media rara. Mira, chicas, así es la forma de esta cabecita que yo este cuerpo, como les dije, yo le cambié la cabeza. No me quedaba muy pequeña, no me gustó, entonces hice algunas modificaciones y le adapté otra cabecita. Y esta quedó muy muy bien. De nada, Normita, muchísimas gracias a ti por preguntar. Hola, Iris, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches a las que están llegando, buenas noches. Estamos tejiendo nuestra muñequita Frida. Si deseas participar del taller de WhatsApp, nos puedes dejar un mensajito. Mi número de WhatsApp para consultas, para pedidos, puede escribirme un mensaje a mi WhatsApp. Sí, mi número de WhatsApp está apareciendo ahí en la descripción del video. Ahí está. Y ahora la vuelta número, ¿qué vuelta nos toca? La 20. Vamos a tejer 11 puntos y un aumento. 11 puntos y un aumento. Chicas, un poco lenta hoy día. Uy, se mueve. Ya. 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Y antes de seguir, vamos a colocar la varilla de silicona. Ya, pueden ya colocar aquí. Como yo les decía, la van a trabajar más o menos a esta altura. Entonces, yo más o menos voy a cortar por acá. Ya, digo más o menos porque, chicas, de acá de repente vamos a usar un poco menos, ¿ok? Lo ideal, ustedes ven cómo está este espacio de acá, así se aprecia. Lo ideal es cubrir todo ese espacio, ¿ok? Vamos a cubrir todo ese espacio. No, son los mismos ojos. Son los mismos ojos de mi muñeca, la primera muñeca. No son diferentes. Son los mismos ojitos. Son los mismos. Los mismos que también les hemos mandado en el kit para las amigas que crearon el kit. Los mismos ojitos. Ahora también pues le puedes colocar ojos marrones, ojos verdes. Ya ustedes y chicas les colocan pues lo que deseen. Les pueden agregar al vestido algunos detalles. Hay tantas cosas que podemos hacer, chicas, para que nuestras muñequitas se vean diferentes y agregarle ese valor agregado que es nuestro. Ya, acá vamos colocando, miren, acá está su pancita. Esto todo tenemos que rellenar bien, ya, tenemos que rellenar bien para que quede mejor acá adentro. Ya quede bien selladito. Y quede en la cabeza de nuestra muñeca, no se mueva, no se caiga. Ya, tampoco rellenen mucho, chicas. Cuando rellenamos mucho, las hebras de nuestro tejido se abren y no se ve bonito, no se ve estético. Entonces aquí trabajamos hasta así. Ay, ya. A ver, voy a un ratito que lo midan, ya. Voy a pedir que me traiga un centímetro. No tengo calcina. Ya, un ratito. O al finalizar el taller lo medimos. No se preocupen. Ya no me voy a olvidar. Para decirles qué tamaño es. 11 puntos y una disminución. Perdón, y un aumento. Ya. Igual cuando vamos rellenando la cabeza, esta parte de acá tiene que estar bien rellenita. Ya, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. 11 puntos y un aumento. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos y un aumento. Sí, la barra de silicona que yo le coloco es delgada, pero ustedes pueden usar la gruesa también. ¿Ya? Hay señoras que usan un palito de globo, un palito de globo grueso. Le colocan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 puntos y ahora tejo acá un aumento. Otra vez. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 puntos y un aumento. Igual acá vamos a repetir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 puntos. Chicas, son 11 puntos y un aumento. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11, un aumento. 2, 4, 6, 8, 10, 11, un aumento. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 11, un aumento. 2, 4, 6, 8, 10, acá está. 11, y acaba el aumento, chicas. Disculpen, en algún momento me distraje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya está, ahora sí. 11 puntos y un aumento, ¿ok? Había habido una confusión ahí. Oh, buenas noches, buenas noches. No se preocupen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentre bien. No se preocupen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 21 a la vuelta 23, puntos bajos, ¿ok? Acá tenemos 78 puntos. Ya. 78 puntos. Y luego de estos 78 puntos vamos a empezar a hacer las disminuciones, chicas. Ya vamos a empezar a hacer las disminuciones. Vamos a trabajar. Entonces, pues mientras vamos nuevamente a conversar un poquito. Les ayudaría muchísimo que nos regalen un me gusta, que nos ayuden a compartir. Buenas noches a las que están llegando. Bienvenidas. El taller es un taller gratuito. ¿Sí? Si desean aún ingresar a nuestro grupo de WhatsApp donde estamos tejiendo nuestra muñequita, pueden dejarme un mensajito para pasarlas al grupo de WhatsApp. Ya, primero tejen las piernas y los bracitos y con eso pasan al segundo grupo, donde ya terminaremos de terminaremos de tejer nuestra muñeca. Y ahí por el WhatsApp se les envía el patrón. Chicas, el patrón es gratuito. Es que la que desee trabajar, no es necesario que trabajes con los mismos materiales con los que nosotros estamos trabajando, ni tampoco con los mismos colores, ¿sí? Pueden trabajar con los matices de colores que ustedes deseen. Entonces vamos a tejer la vuelta 21, 22 y 23 con un punto en cada espacio. Ya. Chicas, para el vestido que vamos a trabajar, les comento que también he usado el crochet número 2, ¿sí? Con este mismo hilo de algodón, o también lo pueden tejer con lana Silvia Guaguita, ¿ya? También quedaría muy bonito, o hilo Silvia Guaguita, o hilo algodón. O Silvia algodón.
Hay colores muy muy bonitos. Entonces, a ver, disculpen un poquito la demora. Estamos avanzando de a poquitos. La verdad es que yo no voy tan rápida tejiendo. Me gusta explicar paso a paso. Porque yo sé que hay muchas chicas que son expertas, ya. Hay muchas que son principiantes, entonces hay que dar espacio a todas para que todas puedan aprender. Que es la finalidad. Se ve rara mi muñeca, ¿verdad? Su carita se ve extraña. Señora Yolanda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Espero que se encuentre usted muy bien el día de hoy. Estamos acá tejiendo nuestra muñequita. Chicas, les comento, para el grupo del monedero, que después vamos a tejerlo terminando la muñeca, es otro grupo, ¿ok? Quienes deseen participar, estén muy atentas porque vamos a estar publicando el enlace en Facebook. Ya, también me preguntaron, la vez pasada me preguntaron si aún tenemos kits de muñequitas. Sí, el kit lo pueden comprar también. El kit contiene todos los materiales para tejer los tres proyectos: monedero, carterita y muñequita. Entonces, si alguien desea hacer un pedido o de repente deseas comprar solamente las boquillas, también vendemos las boquillas de monedero. Estas de aquí, ¿ven? Tienen una piedrita. También vendemos las boquillas de monedero. Vamos más adelante a trabajar muchos proyectos con las boquillas. Y también con los armazones. Ah, me habían preguntado también si teníamos... Sí, llegaron los armazones de vincha. Ya estuve haciendo mis vinchas. Llegaron los armazones de vinchas para quienes deseen comprar también. Ya van a llegar muchos accesorios. Ya les vamos a estar informando. Y pues para los próximos proyectos, porque tenemos entre nuestro proyecto de Frida, vamos a trabajar los gorritos. ¿Sí? Los gorritos son un proyecto, también un proyecto gratuito que vamos a dictar, pero es un proyecto solidario. Sí, es un taller solidario, porque este taller lo vamos a trabajar para las señoras que quieren hacer las donaciones. ¿Sí? Hola Rosario, ¿qué tal? Yo la barra de silicona la uso para colocarla aquí, mira. No sé si se aprecia bien. Acá está. Acá está. ¿Ya? La coloco entre el cuello, la mitad del cuerpo y la mitad de la cabeza. Esa es para mí la función de la barra de silicona. Relleno bien toda esa parte. ¿Sí? Y pues la muñeca me queda firme. El cuello de la muñeca me queda bien. Es por eso que yo la uso. Ahora, después para... También la uso para pegar. El uso común. Ah, estoy tejiendo la vuelta número 22 ahorita. Lento, lento, pero seguro. Un poco cansada, chicas. Así vamos. Y fíjense bien cuando colocan los ojos. Yo una vez en un muñeco había puesto al revés. Hay que estar bien atentas. Entonces es la vuelta 22. Sí, porque acá está el aumento 21 y esta es la 22. ¿Ven? Yo estoy tejiendo por otro lado, ya está.
ahora sí, la vuelta número 23. Y vamos a trabajar después de esta vuelta ya las disminuciones de la cabeza. Ok. Y acá vienen las disminuciones de la cabeza y van a ver cómo queda. ¿Sí? Y, y nos podemos a trabajar lo que es... No, no, sí, nos dará tiempo, creo. Les voy a ir explicando cómo vamos a empezar al menos. ¿Sí? Hola, Rosario. Por supuesto que no. No trabajamos ni con un monto mínimo de pedido. Puedes pedir, te comento, desde un ovillo. Puedes pedir una boquilla. Atendemos pedidos por mayor y menor. Tenemos muchas amigas de provincia que nos piden por mayor. Y para Lima, pues atendemos también por menor y por mayor. Así es que no, no te preocupes. Cualquier duda o consulta me puedes dejar un mensajito, me puedes llamar. Yo sé que a veces solamente les falta algunas cositas comprar, entonces no hay problema, chicas. Y cuando compran los kits de tejido, el asesoramiento es gratuito hasta que culmines tu proyecto, ¿ok? No te ponemos alguna fecha. Asesoría gratuita hasta que culmines tu proyecto. Y hasta mucho después, porque tengo señoras que me terminan su proyecto y me siguen escribiendo de haciendo consultas. Bueno, mientras yo las pueda apoyar, bienvenido sea. Porque sí, bueno, mi lema es que nosotros tenemos que estar apoyándonos, chicas. Y crecer juntas. Que es lo más importante, ¿no? Aprender, todos los días aprendemos algo nuevo. Aprendamos, compartamos lo que sabemos. Nuestros conocimientos. Listo, entonces esta es la vuelta número 23, ¿ya? Uy, ¿qué es eso? Y la vuelta número 24 vamos a trabajar ya haciendo disminuciones. Buenas noches, señora Sonia, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches, buenas noches. Recuerden, para las amiguitas que están llegando un poco tarde, el video va a quedar guardado, no se preocupen. Ya, el video queda guardado. Siempre nuestros videos los guardamos en Facebook y también los estamos subiendo a YouTube. Así es que también nos pueden seguir por allí. Entran a la plataforma de YouTube, en Instagram, La Vaquita Lanera. En YouTube estamos como La Vaquita Lanera Tejidos. Así nos encuentras en YouTube. Hemos subido ya algunos videos. Todos son grabaciones, chicas, excepto creo que los de Navidad, que son grabaciones, sí, editadas, editadas de lo que es que tejimos nuestra mamá Manuela y nuestro papá Noel. Pero después, así como estamos conversando ahora, yo lo subo tal cual al YouTube. Por ahí van a ver varios videos. Señora Cecilia, no se preocupe, si se entiende. Espero que esté avanzando con su terapia. Todo vaya bien, chicas. Lo importante es la salud. No se olviden. No hay que forzarnos mucho. Porque si no hay salud, no tenemos en realidad nada. Ya. Vamos entonces ahora sí a hacer las disminuciones. Recuerden siempre, ahora que vamos a empezar a hacer las disminuciones, asegurarnos de que esta parte de aquí esté bien, bien rellenita. Ya, hay un poquito más de napa, le voy a meter. Ya está. Listo. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer las disminuciones, chicas. Me he demorado bastante. 11 puntos y una disminución. Ya, es lo que vamos a empezar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 puntos y la disminución. Recuerden que la disminución la trabajamos tomando las hebras de adelante, ¿ok? Tomamos las hebras de adelante, nuevamente voy a repetir. Esta de aquí, le sigue la del costadito, hacemos la lazada, sacamos el punto, bajo, ¿ok? Nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos y una disminución, tomando las dos hebras de delante. Voy a jalar más hilo, a ver. Nuevamente tenemos acá 1, 2, 3, no se ve bien, ¿verdad? 4, 5, 6, lo que pasa es que el piecito se atasca. Se atasca 3 y 3 llaves, se regresa. 8, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 11, disminución. 3, 6, 9, 10, es 11, chicas, estoy haciendo. Otra vez. 2, 4, 6, 8, 10, 11, disminución. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y ahora sí. Si no, nos iban a sobrar puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, disminución. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Ay, perdón. Y una disminución. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, disminución. Repetimos así hasta terminar todo. Ya creo que es la última. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y una disminución. Ya está. Ahora vamos a ir cerrando con 10 puntos y una disminución. 1, uy, se atascó. 2, 3,
cerramos, aquí marcamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, disminución, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, disminución. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número de ojos. Ah, ya, todavía no lo he medido. Voy a medir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya sé por qué ves el punto blanco en los ojos. Ahorita que demos la vuelta lo vemos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos de disminución. Ahorita lo vemos. Ahorita le digo por qué ve el punto blanco, que no es diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, perdón, 9, 10 puntos y una disminución, tomando la hebra de delante ya. Ahora sí, vamos a ver por qué se ve diferente los ojos. Miren. Lo que pasa es que esta bolita de luz que ve acá es el aro de luz. Yo estoy trabajando con un soporte y acá hay un aro de luz para iluminar más el tejido. Entonces este es el brillo. El brillo, por eso se pasa acá en la bolita, ¿ve? Es el brillo. Son ojos negritos, igual que el mismo modelo. Solo lo ve así, por eso se ve. Y recién me fijo que se ve de esa manera. Si ponemos la otra muñeca también se va a ver. ¿Ve? Es por el aro de luz. ¿Y chicas? Sí, voy a medirlo, señores Sonia. No lo he puesto. Tengo que hacer la medición. No se preocupe, antes de terminar el taller yo les voy a decir. Voy a pedir que me traigan un centímetro para poder medir, ¿ya? 3, 4, ay, perdón, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y disminución. Otra vez, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y disminución. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y disminución. No, los ojitos no son número 7. No creo que sean 7. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Disminución. Dejemos, recuerden, la disminución tomando las dos hebras. De adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Disminución. No, hay dos. Si compramos el kit, hay dos medidas de ojos. Pero este puede ser ojo o peca. Ya pecas redondas. Este sí es chiquitito. Creo que es 8 milímetros o 7. Pero el de aquí es más grande. No sé si es 12, 10 o 12. Ahora, 8 puntos y una disminución. ¿Ok? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, disminución. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre la vuelta 14 y 15 con un espacio de 6 a 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, disminución. Ahí, la vuelta 8 puntos disminución que estoy tejiendo es la vuelta número 27, ¿ok? 1, 2, 3, cuatro,
5, 6, 7, 8 puntos y disminución. Ya, ahora sí, igual 7 puntos disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Estas chicas que tengo que jalar el hilo. Disminución. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7 puntos. Disminución. 1, 2, 3, 4, 5, ahí se queda por acá, 6, 7 puntos, disminución. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 puntos, disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 puntos, y disminución, ok. Ay, chicas, estoy un poco cansado porque el aro de luz está acá en el medio y avanzo lento. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Sí, su cabeza es grande. 7 puntos. Disminución. Ya. A ver, la vuelta. Vamos a repetir la vuelta 22. Un momentito, ya. La vuelta 22 y 23 se teje punto bajo. Desde la vuelta 21, 21, 22 y 23, 78 puntos bajos. Y la 24 empiezan las disminuciones, 11 puntos y una disminución. Y de ahí hemos seguido haciendo disminuciones. Ahora sí, 3 puntos, 6 puntos ya, 3. 4, 5, 6, disminución. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6, otra vez disminución. Si desean, ustedes ya pueden ir rellenando, chicas. Ya. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y disminución. Señora Teresa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos de disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Disminución. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpen, chicas, un poquito la voy a... del fondo, mis peques están por ahí haciendo sus berrinches. Ya está. Vamos a ir rellenando, ¿ok? Ustedes pueden ir rellenando. Si desean, pueden ir rellenando. O si no, esperan un poco a que se cierre más la cabeza y ahí relleno. Yo realmente prefiero que la cabeza esté más cerrada. ¿Sí? La cabeza es una forma media oval. ¿Ya? Ahora vamos a tejer 5 puntos y una disminución. Nos falta poco, chicas. Paciencia y buen humor. Tenemos que empezar a hacer el vestido. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y marcamos, no se olviden. Y disminución. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Disminución. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. 1, gracias, Clara. 2, 3, 4, 5 puntos y aquí una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos y una disminución. Señora Sonia, se les envió el patrón base de la muñeca. Lo demás sí, sí está por enviar. Vamos a enviarles lo del vestido. Y la cartera tampoco se mandó. Solamente la base del cuerpo. Uno, dos, creo que sí le comenté, ya no me acuerdo a quién le dije. Tres, cuatro, cinco, les vamos a enviar en el grupo. Sí, le voy a enviar, no se preocupe. Una disminución. Ya, en medida de lo que se va avanzando, se está enviando. Ya está. Vamos a ir rellenando, chicas, traten de rellenar bien, bien, bien la cabeza. Ahora 4 puntos y una disminución. Chicas, no puedo ver mucha información. No sé por qué no me sale ni siquiera cuántas personas se envió. ¿No está en el grupo? Ya, le voy a agregar. Pero igual yo lo mando por interno, no se preocupe. 3, 4 puntos. Disminución. Ok, 1, 2, 3,
4 puntos. Disminución. 1, 2, 3, 4 puntos. Voy a jalar más hilo. Ay, gracias. Qué linda. Una disminución. Somos pocas, pero lo importante, chicas, es que estamos quienes estamos trabajando el proyecto. 3, 4 puntos. No, porque no sé por qué el celular no me deja ver nada. Ni cuánto comparten, ni nada, no me deja ver. Medio raro. 1, 2, 3, 4 puntos. Disminución. 2, 3, 4 puntos y disminución. Ya está. Ok, aquí vamos a seguir rellenando. Como les digo, en medida de que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Ok, se pueden apoyar con la pinza, con una tijera, con un palito. Y como ven, miren, a mí no se me mueve en la parte esta de la cabeza. No se cae, ¿ya? Ahora, 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 puntos. Y disminución. 1, 2, 3 puntos. Disminución. 1, 2, 3 puntos. Disminución. Igual 1, 2, 3 puntos, disminución. 1, 2, 3 puntos, disminución. Chicas, mañana vamos a trabajar el pelo, el cabello de nuestra Frida. Ya va, y vamos a usar lana negra. Ya vamos a usar lana negra. 1, 2, 3 puntos y disminución. Así es que para mañana necesitamos lana negra. Vayan buscando. Ahora 2 puntos y una disminución. 1, 2 puntos, disminución. 1, 2 puntos, disminución. ¿Qué pasó? Dime más napa, por favor, y 1 centímetro. 1, no está acá, no está. 2 puntos y una disminución. Hola, buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. 2 puntos y una disminución. Este losito, pasemos esto. 2 puntos, ya, gracias. Ajá. Para medir los ojos. ¿O viste qué número de ojos eran? Eran 10, ya. Otra vez. Ya falta poquito, chicas. Vamos a rellenar la cabeza.
dos puntos y una disminución, ¿ok? Vamos a llenar más napa. La verdad es que tengo que poner el soporte más arriba porque no me deja levantar la muñeca y se atasca. Se me atasca, por eso me retraso mucho en tejer. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Como es una muñequita grande, vamos a ir trabajando entonces en rellenado, ¿ya? Lo tienen que rellenar bien la cabeza, ¿ok? Rellenen bien, bien la cabeza. Tiene que quedar firme. Recuerden, antes de avanzar, tienen que colocar la silicona, la barra de silicona, y rellenar bien. ¿Ya? Gracias, Unilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya está. Acá tengo más napa. Ya me trajeron más napa. Vamos a seguir rellenando, chicas. Ya me paré porque sentada no me deja avanzar el soporte. Vamos a ver cómo hacemos. Tenemos que darle espacio a la muñeca porque el espacio entre el escritorio y el soporte de luz, pues no es mucho, entonces no me permite jalar mi muñeca y avanzar. Vamos a ver, todas esas cosas se van a ir mejorando. Ya no se preocupen. Ahora lo importante es... lo importante es que vamos... uy, se metió. Vamos avanzando nuestra muñeca, chicas. Eso es lo más importante. Ya quiero ver sus muñequitas, quiero ver los colores de sus vestidos tan bonitos que van a quedar. Y la señora Nilda, ¿cuándo se va una vueltita por Perú? Nos hace falta encontrarnos otra vez. A muchas yo ya las conozco, muchas chicas han venido donde estaba antes. En la casa anterior, muchas han venido a visitarme y a comprar los productos. Yo he conocido así poquito a poquito, las he ido conociendo, pero hay muchas que nos faltan conocernos. Espero Dios mediante que nos permita conocernos de verdad. He hecho muy buenas amistades así con ustedes. Miren, así vamos a ir rellenando bien, ¿ok? Van a ir metiendo la tijera o la pinza, porque acá es importante la pinza. Que no nos quede... que la cabecita tenga forma, chicas. Ok, que tenga forma. Listo, listo, las espero. A ver si ahora sí nos podemos sentar a charlar un rato y a tejer un ratito. O mínimo, no sé, nos tomaremos un café. Ay, la señora Sonia también. Sí, sí, sí. Yo feliz, feliz, chicas. Feliz de que me visiten. Sí, desde Chimbote ya. Espero que algún día nos conozcamos. Así, chicas, miren. Vamos a ir acomodando bien. Hay un lado acá que me falta meterle relleno. Entonces vamos a meterle bien el relleno a la cabecita. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ay, creo que ya me pasé de la hora. Uy. Porque tenemos que empezar a trabajar el vestido. Ya está. ¿Ok? Así. Esta cabeza es media ovalada. Listo. Entonces ya no voy a yo meterle más relleno. Ah, sí, acá me falta. ¿Ya? Vamos a ir cerrando con un punto bajo y un punto
una disminución, perdón. La emoción. Una disminución. Y luego de eso vamos a cerrar. Tejemos 4 puntos bajos y vamos a trabajar cerrando con la aguja lanera. Yo normalmente los patrones indican cerrar con 6 puntos bajos y cerrar, pero a mí la verdad es que no me gusta cómo me queda. O sea que yo le coloco los 4 puntos bajos, ahí está. Chicas, y el brazo, antes que me vaya a olvidar, 2 hileras debajo del cuello y cosemos los brazos. Ya, recuerden que van a rellenar solamente esta parte. Bueno, yo rellené solamente esta parte, lo demás está libre. Lo cerramos con 6 puntos acá, 6 puntos bajos y se cose. Ya, a ver, vamos a acomodarnos. Hay que reforzar bien el cuello. Ya, chicas, entonces vamos a continuar tejiendo, pero quiero reforzar bien antes de que ahí es, ya está, antes de que se me vaya a hacer feo. Uy, ya está, así va a quedar la cabecita, ok. Acá vamos a cerrar, voy a sentarme ahora sí. Vamos a cerrar, disculpen que se mueva, se va a mover mi soporte. Ya, vamos a cerrar con un punto y una disminución. Es que no les puedo. Lo voy a tener que hacer de pie porque no me dejo. Ya está, ahora sí. Aquí vamos a cerrar. Entonces tenemos acá un punto. Tejemos una disminución. Recuerden que no importa, al menos esta parte, si les queda muy abierta por lo que están rellenando, se va a tapar con el cabello. ¿Ya? Pero hay que tratar de que esto no pase. Otra vez. Un punto. Y una disminución. Un punto una disminución Hola Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. Un punto, disminución, un punto, disminución y un punto, disminución aquí. Ya está. Y acá vamos a hacer 4 disminuciones y dejamos una hebra para cerrar. ¿Ya? A mí el otro brazo se me perdió. Contamos 4 disminuciones. Uno. Dos. Tres. Y 4 puntos de disminución y dejamos una hebra. A mí me gusta dejar una hebra larga para poder coser, ¿ya? Con una aguja lanera van a pasar por lo que resta y van a ajustar bien. Y si falta relleno, por eso yo todavía no lo voy a cerrar, voy a medir bien. Si me falta un poquito más de relleno, por ahí ya le doy su acomodada, ¿ok? Listo, chicas, ahora vamos a tejer nuestro vestido, ¿ya? Como yo les decía, vamos a ver un espacio.
Vamos a avanzar el vestido. Les voy a dar las pautas para avanzar el vestido. Si nos da tiempo. Yo tejí dos modelos. Bueno, dos modelos porque yo acá, es el mismo patrón, pero yo acá le he hecho un vuelo más acá y le cambié los colores. Por eso es que son, pero todo es igual. Atrás lleva el botoncito, tal cual lleva acá. Solo que la hice con más hileras. Me parece que acá he tejido 3, a ver, 3, 6, 9, 10, 11. Y por acá le he hecho más. Como 13. Como 13 vueltas. ¿Ya? Y es rojo normal. Creo que brilló mucho. Está brillando mi cámara. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? En esta oportunidad yo voy a usar este color. Y lo voy a mezclar con este color de acá. ¿Ya? Para hacer un nuevo color de vestido. No quería que se repita el mismo vestido. Vamos a usar el crochet número 2. ¿Ya? Y pues, nada más. Hilo, crochet, aguja, el botón que vamos a necesitar. ¿Ya? Vamos a trabajar la primera parte del vestido. ¿Ya? Uy, a ver un momentito. Acá está. Disculpen porque yo lo tengo que anotar en mi cuaderno. Voy a sentarme. Y ahora sí. Ya está. Vamos a tejer para el vestido 36 cadenas. ¿Ya? Podemos dejar una hebra larga si queremos. Pequeñito. Ay, sí, el verde lo voy a combinar con este color. A ver qué tal queda. Vamos a tejer. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. ¿Ok? Y vamos a tejer una cadenita más. 37. Ahora vamos a regresar tejiendo en toda esta hilera 5 puntos y un aumento. Y vamos a empezar a trabajar, esta es la primera acá, la segunda cadena, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos y ahora acá. Un aumento, ya otra vez 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Seguimos repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento, ok. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 puntos, un aumento. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y finalizo con un aumento, ¿ok? Siempre, chicas, tienen que contar bien lo que están trabajando. Aquí voy a tener 42 puntos bajos, ¿ya? Voy a levantar una cadena, voy a girar mi tejido. Y ahora lo que voy a hacer, esta es mi cadena, voy a trabajar acá. Pero no voy a tomar las dos hebras, sino solamente lo que conocemos como blo, este lado de acá. Ya, entonces acá voy a tejer
1, 2, 3, 4, 5, perdón, 4, 5 y 6, 6 puntos y un aumento, todo en blog, ¿ya? Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Ya, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Ya, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola Rubí, ¿cómo estás? Buenas noches. Un aumento. Ok, chicas, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Yo lo estoy tejiendo, chicas, con el mismo crochet, ya, con el número 2. Pero yo, como es prenda, lo trabajo más suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá sí vamos a agarrar el aumento. A ver. Acá está el aumento. Perdón, me estaba comiendo el blog. Ya, 6 puntos y un aumento. Ah, estás llegando del trabajo. Qué bueno. Aquí vamos a trabajar 48 puntos. 6 puntos, un aumento es lo que hemos trabajado y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a levantar nuestra cadenita. Giramos el tejido y ahora sí vamos a agarrar las dos hebras, ¿ok? Vamos a ir tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y luego vamos a hacer un aumento de medio punto alto. ¿Cómo hacemos el medio punto alto? Hacemos la lazada. Pasamos en el espacio como si fuéramos a hacer un punto alto o punto vareta y tenemos los tres, ¿verdad? Los tres hilitos y pasamos por todo. Ahí hemos hecho un punto alto. Ahora hacemos uno más y listo, tenemos el aumento, que son dos en un solo punto. Sí, yo lo estoy tejiendo en B. Las prendas las pueden tejer en B, chicas. ¿Ya? Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a saltar de esta base de acá abajo 11 puntos. O sea, vamos a dejar sin tejer 11 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí en el número 12 voy a tejer. ¿Y qué voy a tejer? Acá yo lo tengo aquí, todavía no lo tejí. Voy a nuevamente repetir un aumento de medios puntos altos. Hago una lazada, meto mi ganchillo y paso por los tres, ¿ya? Sí, por los tres, ahí. Por los tres, a ver, vamos a volver a hacerlo. Uno y dos, ahí está mi aumento, ¿ok? Ahora voy a tejer 10 puntos bajos acá. Uno, dos, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Ya. Vamos a repetir. Hemos tejido 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego, a continuación, un aumento de medios puntos altos o media vareta. Hemos tejido 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la base acá hemos dejado sin tejer 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el punto 12, que es este, hemos hecho un aumento de medios puntos altos. Y ahora hemos tejido 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el mismo hilo con el que he trabajado la muñeca. Lo pueden hacer también con lana Silvia guaguita. ¿Ya? También. Ahora, aquí me sigue un aumento de medios puntos altos. Entonces, acá voy a hacer un medio punto alto y el segundo medio punto alto. Y ahora, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy a saltar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la número 12 es donde voy a hacer el aumento de medios puntos altos. Ya, hago mi lazada y paso por los tres. Ahí está. Un aumento de medios puntos altos. Y ahora sigo tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto de acá, 6. Ya, ahí está. ¿Qué he hecho yo? He trabajado las divisiones para las mangas, ¿ok? Así de esta manera. Que es esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer, y es así, aquí nos vamos a quedar. Vamos a levantar una cadenita y vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio. Acá en total, al finalizar esta vueltita de acá, esta hilera, debes tener 40 puntos, ¿ok? Acá tengo 6 puntos y 2 puntos del aumento, ¿ya? Todo es medio punto bajo, ¿ya? Y a continuación, los 5 puntos de las cadenas. En cada cadena va un punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5, ¿ya? Y ahora los 2 puntos del aumento. 1 y 2. ¿Ya? Y ahora los 10 puntos normales que tenemos que tejer de los puntos bajos. O sea, un espacio, un punto en cada espacio. Acá has tejido 5 cadenas, por lo tanto acá vas a tener 5 puntos. El total de puntos de esta hilera es de 40, ¿ya? Y así vas a ir tejiendo. Esta es la hilera número 5, ¿ya? De la 5 a la 12, o sea, vas a tejer 8 hileras en puntos bajos, 8 hileras de puntos bajos, sin ningún aumento. 8 hileras de 40 puntos cada hilera, ya repetidas, hasta la número 12. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ya, y vamos a ver, les voy a explicar acá. Estas 8 hileras que voy a tejer, porque yo ya hice mi división hasta acá, son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y ahí luego vamos a empezar con la falda. ¿Ok? Hasta acá nos vamos a quedar. ¿Ya? Sí, yo también me retiro porque también tengo que ir a preparar la cena. Listo, chicas. Entonces, nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Que tengan una linda, linda noche. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Mañana vamos a continuar haciendo el vestido. Ya nos vemos con las hileras avanzadas, ¿ok? Tenemos que estar en la hilera 12. Cuando lleguemos a la hilera 12 ya vamos a trabajar lo que es el vestido, ¿ok? Listo, entonces hasta mañana. Cuídense mucho.
Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿ya? Mañana sí a las 5, ¿ya? Y les voy a estar enviando el patrón de la cabeza, ¿ya? En el grupo, el patrón que falta, los patrones que faltan. ¿Ya, chicas? Listo. Buenas noches, cuídense mucho.